Hola moscas, benvingudes a un nou programa de l'entrevista aquí a la vostra televisió comunitària, activista, alternativa, donant una altra forma de plantejar i plantar cara al sistema aquest capitalista i feixista i comunista i tot els cistes que vulgueu, que ens està sempre molestant. Bé, avui hem portat, perquè coneixeu bé, a un artista, un creador, poeta, clown, tot un personatge del món creatiu, activista, actiu i de nivell alt, de vibra alta. És el nostre company Río. Hola, benvingut. Hola, muchas gracias, bien hallado. Habréis visto ya, paso a hablar en otro, así iré entrando en uno y en otro, de lenguas. ¿Habéis visto ya algún videoclip que hemos ido poniendo de su obra audiovisual durante estos dos últimos o tres últimos años? Y a mí lo primero que quería de alguna manera preguntarte, Río, es... así en tu presentación de tu página de contacto con el universo, ¿no? En tus bios empiezas, pues eso, me llamo Río, ¿no? Y vengo del amor. ¿Dónde está el amor? ¿Dónde está ese lugar del que vienes? Pues no sé qué decir, ¿no? Pero lo primero que me viene es que el amor está en todas partes. Lo que pasa es que hay que verlo y encontrarlo, ¿no? Pero bueno, ahora mismo está aquí, entre tú y yo. Entonces, aquí el colega tiene una producción muy, muy variada y todo un trabajo en el mundo de las diferentes artes. El teatro, la música, poesía, clown, como he dicho antes, y algunas más cosillas que hace el compadre. Hay una pregunta que también me ha llevado a decir que pones también en tu primera, ¿para qué sirve el arte? ¿Para qué sirve el arte? A ver, sirve para muchas cosas, pero yo por ejemplo me guío mucho por la teoría de la performance de Richard Schessner. Y él dice que la performance, que yo le extrapolo al arte, sirve para 7 cosas. Entonces sirve para sanar, sirve para entretener, sirve para crear belleza, sirve para cohesionar grupos, para marcar o remarcar identidades, sirve para también como función ritual y para, ¿no?, manejar lo misterioso, lo supersticioso, lo que no comprendemos. Y también sirve para educar. Y eso sería, dentro de la educación estaría también la función política, ¿no? Como educar, hacer política desde la educación, ¿no? Desde informar, ¿no? Qué es lo que pasa en Palestina o en Wall Street, o, ¿no? Entonces esas 7 funciones, para eso sirve el arte, ¿no? Y cuando las cumples, ¿no? Cuando cumples el mayor número de funciones posibles, más rico es el arte, ¿no? Más completo, porque sana, porque educa, porque es bello, porque... De alguna manera, claro, el arte en ese sentido va transformando, crea la transformación. Bueno, todo. Es transformación, si está en estado puro es puro cambio y sí, 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 claro, genera movimiento. Pero igual va a lo que hablamos de, ¿no? Genera amor, ¿no? O evidencia el amor, o ayuda a que veamos, ¿no? La esencia esa, se le puede llamar amor o como queramos. Sí, sí, yo sobre todo lo que pienso es, de alguna manera, que ese camino de la transformación a partir del arte, en esos muy bien 7 sentidos que has definido en ese camino, claro, es lo único que nos puede llevar hacia ese amor de transformar y sobre todo tener y ganar conciencia para enfrentarnos a un sistema que realmente cada vez...
nos está exprimiendo más, ¿no? Mm. Y yo creo que además ahora estamos viviendo un momento histórico bastante importante, ¿no? Entonces, la mejor manera, una de las mejores armas que tenemos es eso, ¿no? Mm. Ir creando espacios, lugares, eventos, situaciones que enfrenten a ese sistema a partir del amor y la conjugación de diversos entes libres y el camino de liberación de conciencia, ¿no? Entonces, ¿en qué momento? Porque tu primer, por ejemplo, disco, o tu primera creación musical es en 2012, ¿no? Que es el como un mini, ¿no? Sí. El primero. Sí. ¿En qué momento y en qué situación te lleva a crear ese primer trabajo, primero, por ejemplo? A ver, ya en el 98 sacamos una maqueta rapera con dos amigos, ¿no? Y yo ya tenía esa referencia. Lo que pasa es que después, bueno, por cuestiones familiares, fui fuera de España y al regresar empecé con el teatro y dejé la música aparcada. Pero era mi vocación primera, era la música. Y después de una crisis, ¿sabes?, así vital fuerte, pues la manera de salir, una de las cosas así que vi clara, era que tenía que hacer música, ¿no? Porque lo necesitaba, ¿no? Y entonces, bueno, coincidió ahí en esa, primero una maquetita con tres canciones, y como funcionó muy bien, ya eso me dio fuerza para hacer el primer disco. Entonces, si en ese camino de tus primeras salidas en el teatro, ¿no?, que es donde como empiezas, digamos, luego te conduce un poco hacia la música. Hablas ahí también en tu bio un poco de lo de la liberación escénica, ¿no? Que como una forma de performance teatral para basada sobre todo en la improvisación, del momento, de la energía. Cuéntanos un poco cómo has generado o de dónde te ha venido crear esta... Bueno, yo estudié arte dramático y después vine aquí a Barcelona y estudié un par de años con la que yo considero mi maestra, ¿no? Y que ahora he estado también un periodo de 6 meses formándome, me he seguido formando con ella, ¿no? Y entonces, entre lo que había aprendido con ella, por otro lado también, y lo mío que yo me invento también, pues formé como esta... este método, ¿no?, que le llamo liberación escénica, porque bueno, se trata de intentar liberarte, ¿no?, liberarte a través de la escena, ¿no? Y bueno, sí, básicamente improvisaciones y creación a partir de improvisación. Ver qué funciona, qué no funciona y siempre intentar, bueno, un método de laboratorio teatro, ¿no? O sea, de dentro a fuera. En vez de ponerte máscaras, pues esta es la máscara de Cleopatra, esta es la de Julieta, esta es la de... Te quita la máscara. Esta es la máscara de yo con mi padre, esta es la máscara de yo con mi hija, esta es la máscara de yo con la asamblea, esta es la máscara de... Entonces quitarte máscaras con ejercicios, ¿no?, de dinámicas emocionales, físicas, de distensión, y para que esas máscaras que ya tenemos instaladas no interfieran a la hora de tú abordar un personaje, ¿no? Sí. Si quieres hacer de Cleopatra, que no se te vea el careto de tú en la asamblea. No, bien, eso me hace pensar en las... Porque yo estuve con Libby Theater, por ejemplo, con el Julian Beck, y trabajábamos, bueno, ahí era el Teatro de la Crueldad, luego estuve por ahí con la Fura un tiempo. Entonces, bueno, es muy interesante lo de quitarse las máscaras, claro, y salir de dentro para afuera. Sí. Pero además, bueno, ahí también yo creo que tú planteas por tus letras, por tus poemas, por lo que creo las performances, que alguna cosa ahí he visto que está por ahí grabada y tal, sí, que ya las pasaremos por la tele. Hay un punto que siempre es importante, ¿no? Es a quién le quieres dirigir, ¿no? Un poco lo que estás mostrando, ya sea teatralmente o musicalmente, ¿no? Entonces, en tu obra hay bastante enfrentamiento directo con el sistema, ¿no? Entonces, ¿qué leitmotiv es el que más te provoca? No, yo a la hora de crear me muevo mucho por impulso. O sea, lo que me viene, pues me viene esta pedrada, ¡pum! Y tengo que obedecer y hacerla. Y digo, ¿pero por qué esta locura? Pues porque me ha venido. Entonces, claro, evidentemente el sistema está ahí y es opresor, ¿no?
y claro que se va a ver, ¿no? Pero no tengo yo como un... No estoy montado ahí un caballo de batalla de tengo que luchar contra el sistema, ¿no? Aparece porque está, pero... Y lo mismo, ¿no? Bueno, hay muchos temas muy, muy distintos, ¿no? En las letras, ¿no? Y, o sea, que no estoy atento ahí a qué es lo que, ¿sabes? Porque muchas veces el interés también artístico de la sociedad varía. Y ahora te interesa Lady Di y mañana te interesa Ucrania, ¿no? O sea, que, bueno, las dos cosas pueden generar ahí un movimiento liberador y en todos los sentidos, ¿no? Humano y solidario o el que sea, ¿no? Y a veces sorprendente. Sí, no, a mí me ha sorprendido también mucho, bueno, principalmente tienes dos temas, ¿no? La de el Hispania y la del Toro, ¿no? Que ahí haces un buen repaso. Sí, ahí hay mi a Hispania, ¿no? Entonces, ¿qué te dice el tema tanto de, bueno, de por qué España? Cuando decidí hacer Hispania, yo normalmente trabajo, igual que en el teatro, de dentro a fuera. ¿Qué pasa, Río? ¿Qué necesitas? ¿Cómo está? Venga, vamos a sacarlo. Y ahí dije, no sé si alguien me dijo, bueno, ¿por qué no? Y dije, venga, pues voy a hacer uno de fuera adentro. Y entonces me inspiré en un poema que se llama Altazor, de Vicente Huidobro, que se llama El salto en paracaídas. Y es de un hombre, ¿no? Como que va en paracaídas aproximándose a la tierra, ¿no? Y todo lo que va pasando ahí, ¿no? Es surrealista, ¿no? El poema. Entonces yo dije, ah, pues yo voy a hacer lo mismo, voy a ir a donde estoy yo, pero desde lo más lejos posible. Y entonces, lo más lejos que conoce el hombre, que es, pues, esa galaxia, ¿no? EGS-8P7, ¿no? Que está a 13.000 millones de años luz, que está muy cerca del Big Bang. Y entonces, desde ahí vamos, Gran Nube de Magallanes, no sé qué, Vía Láctea. Y hasta llegar a dónde, a donde yo estoy. ¿Dónde estoy? En Hispania, ¿no? Pues bueno, me hacía gracia Hispania, tierra de conejos, y hacer desde fuera que es lo que veo. Y por eso el Big Data, ¿no? Los macronúmeros, ¿no? ¿Cuántos millones de pobres? ¿Cuántos millones de viviendas vacías? ¿Cuántos millones de gatos? ¿Cuántos millones de litros de alcohol? Todas estas cosas, ¿no? Sencillamente lo que hice fue una labor periodística, ¿sabes? O sea, de... el Instituto de Estadística, a ver, pum, ¿cuánto hay de esto? Intentar poner los datos lo más fiables posible, ¿no? Y ya está. Y lo único, el giro final, porque claro, todo se convirtió en una cuestión política, porque era Hispania y esos datos hablan por sí solos. Y entonces, claro, la cuestión política, digo, ¿ahora cómo me voy para afuera otra vez? ¿No? He entrado a España, he visto todo esto, quiero ir otra vez hacia afuera, ¿no? Y entonces, claro, lo que vino fue el Sáhara. Fue el Sáhara porque, bueno, la cuestión del Sáhara es la que... bueno, es el último resquicio de colonialismo que hay, ¿no? Como responsabilidad de este Estado, ¿no? Entonces, bueno... Y claro, ahí vi el niño mirando las estrellas, ¿no? Y porque si de una cosa pueden disfrutar en el Sahara, no es ni de agua ni de tal, pero de cielo, sí. De cielo. Entonces, bueno. Sí, me parece interesante también, siguiendo en la música ahora para estar ahí. Bueno, es tu primer... bueno, ahí lo del 98, uh-huh. Que es un tema sí. más colectivo, por uh-huh. alguna manera. Sí. Entonces llega como Río, que también tienes colaboradores. Son 2012, 2014, 2016, sí. Hay parón, hasta ahora el 2020 que has sacado algo nuevo. Sí. ¿Cómo ha sido ese viaje de estos tres o cuatro producciones musicales sí. como Río Muten y, uh-huh. y Los Frescos de Altamira, que también quiero saber por qué son sí, Los Frescos sí, de Altamira? Sí. ¿No? Bueno, Los Frescos de Altamira es porque a mí siempre me ha interesado mucho el arte prehistórico y lo he conectado también con la necesidad que tiene el teatro de volver al origen y a esos rituales primigenios, conectados con la naturaleza. Y entonces, pues, las pinturas de Altamira, ¿no? Pues, que no son frescos en realidad, ¿no? Pero están pintadas ahí, ¿no? Por lo menos fresquito hace. Y entonces, pues bueno, como recibí mucha ayuda en el primer disco de músicos que me... ¡Ay, grábame aquí un bajo! ¡Ay, grábame no sé qué! Pues dije, me vino, le voy a poner Los Frescos de Altamira.
Y así, no era un grupo. De hecho, cuando yo hice el primer disco no tenía banda de directo. Lo que pasa es que después la banda que se formó, sí decía, ah, pues somos Los Frescos, tal, ah, pues venga, pues Los Frescos de Altamira. Pero sí, en el primer disco, que ya lo verás, ahí se ve, ¿no?, como un muro de caverna así con muchos toros, y cada uno le pongo el nombre de gente que colaboró, ¿no? Y el primer disco fue un poco el experimento, como decir, ¿cómo se hace esto? Aprendiendo sobre la marcha y bastante inspirado porque venía de esa crisis, ¿no? Y bueno, ¿no?, me ayudó mucho. Y después el segundo, yo ya terminé el primero y ya veía que empujaba el segundo, ¿no? Y el segundo, pues la verdad es que para mí es un disco muy bueno, ¿no? Y salió ahí ya solo, bastante fluido, mucho más fácil y mucho más maduro. Y después, pues, también un poco, como fue un trabajo con el que yo terminé muy satisfecho, pues, tú sabes, ¿no?, que a veces un poquito el éxito, aunque sea interno, porque todo esto es muy underground, ¿sabes?, genera un poco de crisis también, porque después te obliga a repetirlo, ¿no?, y entonces, pues, necesité parar un poquito y me quise dedicar a otras cosas, porque yo no apuesto por la especialización, me gusta hacer muchas cosas diferentes. Y dejé en barbecho el siguiente. Y entonces me vino el tema de la cárcel, tengo que hablar de la cárcel, un conectado con la vida sueño de Calderón, la historia de Segismundo en la cárcel. Y entonces, pues, como fue un trabajo un poco también más titánico, en el sentido de, vale, no soy yo contando mi película, mi pedrada, sino que es el yonki camello, es el hombre que ha asesinado a su mujer, es el Mario Conde de turno, el yonki del dinero de turno, en fin, personajes que no soy, que no son yo, entonces tenía que documentarme, tenía que... Y... Sí, hay un... Hay, sí. O sea, por ejemplo, yo recuerdo el primero, bueno, el mini, el otro, las canciones con las mujeres que corren, y esto está en el segundo, en el segundo. Sí. Esa, bueno, ahí haces, bueno, hay varios temas que... entras en todo ese mundo también con el codo a codo con la lucha con la mujer, ¿no? Y me parece bastante interesante. Y tienes algunos temas bastante... Que se trata el feminismo en La Ulla, que es con Escarmia, y con otro rapero que se llama Guerra, de Córdoba. Y sí, en el último disco, esa canción que es bastante dura. ¿Tú la has escuchado? Sí, por eso te... Y bueno, es como un hombre llega a asesinar a una mujer una noche, ¿no? Ah, me refiero, por eso te lo quería de alguna manera. Sí. Eras tú, ¿no? Es un compromiso. El clima difícil a veces también en el tiempo, los tiempos que corren, cómo lo explicas y cómo lo cantas, ¿no? Pero bueno, bien. Sí, yo recomiendo cuando... Este disco, el último disco, yo recomiendo a la gente que lo escuche de pe a pa, que son 50 minutos. Y digo, vale, porque estamos acostumbrados a escuchar una canción, picar, poner otra Spotify. No, esto no. No es nada comercial, es un disco que exige mucho al oyente, pero son 50 minutos de una película, para mí, transformadora. Lo que pasa es que, claro, no es comercial, no es lo que vende, no es lo que... Pero la gente que ha vivido esa película, ¿sabes? Porque toca. Sí, no, realmente todo ese disco... Sí, porque yo lo pasé mal, también todo. Escribiéndolo, o sea que... Porque tuve que enfrentarme a eso, a mi machismo, ¿no? A mi... Bueno, es que es la lucha que tenemos que tener todas día a día, porque hay mucha presión por todos lados y de la gente que nos rodea en general. En el mundo audiovisual, bueno, en tus vídeos, yo creo que también merece que nos cuentes algo un poco sobre ellos, porque a mí realmente me son vídeos que impactan bastante. Ajá. En el sentido, no solo por la elaboración, ¿cómo ha surgido hacer cada montaje, cada... Por ejemplo, uno de los primeros, creo que se llama La Fuga, es el del... El de La Fuga. El de La Fuga es del último disco. Y bueno, pero igualmente en Hispania, bueno, la Margarita...
como digamos, esto es todo muy... O sea, el proceso, ¿cómo ha ido un poco, cómo fue un poco el proceso de generar esos... Cada vídeo diferente, diferente. Porque digamos que ahora, bueno, te quieres dedicar a la música o te encantaría poder ganarte la vida, ¿no? O por lo menos que algo te dé, ¿no? Entonces, claro, hay que generar contenidos y todo esto que ya sabemos, ¿no? Entonces, hay que hacer vídeos, vale, pues hay que hacer vídeos. ¿Cómo? Pues no sé. Y aprendiendo sobre la marcha. Muchos vídeos lo he hecho yo mismo con el Premiere y editando, cortando, la mayoría, ¿no? Y algunos, cuando conseguí un poquito de dinero, por ejemplo, el último toro fue gracias a un crowdfunding. Y ahí pues se pudo hacer una cosa un poquito más elaborada, ¿no? Y el de Hispania también conseguí un dinerillo y pude pagar a un amigo para hacer algo, pero después también tuve yo que montar porque... Y bueno, de distintas maneras. Pero ahí está, sí, funcionan, ¿no? Los vídeos, ¿no? Pues son ahí como, bueno, pues todo muy bajo presupuesto, pero bueno, ahí está. No, pero están. Son interesantes. A mí el de la fuga, por ejemplo, me interesa mucho. Aunque, vamos, que está ahí, que como es el último tema del último disco, que es esta cosa que no es nada comercial y que no se entiende, pues bueno, ahí está, pero para mí es un buen trabajo. ¿Sabes? El vídeo que lo hizo una amiga, ese lo hizo una amiga gallega que se dedica a eso, por amor al arte, no me cobró nada. Y en el mundo performer, clown, actor, has hecho bastantes recorridos por muchos lugares. ¿Qué nos puedes contar? Que, bueno, hace dos días has estado haciendo una performance que interpretabas a Federico García Lorca. No me lo he podido ir, pero bueno, la próxima no me la perderé. Un poco, ya antes explicabas un poco tu leitmotiv de la forma teatral que desarrollas. Sí. Entonces, ¿en qué ámbitos te mueves? ¿Has viajado mucho? ¿Cómo llegas al teatro? Mira, yo como después de irme a Inglaterra, estar 3 años allí currando en una fábrica y tal, y volver a España, yo lo que quería era seguir con el rap, ¿no? Pero no encontré la manera. La gente con la que yo había hecho esa maqueta ya estaban en otra, ¿no? Y yo necesitaba un poquito el colectivo y no encontraba la manera. Y alguien me dijo, oye, pues en Córdoba hay arte dramático. Y yo solamente había ido al teatro de pequeño a ver Mariana Pineda, casualmente. Y con mi madre, no me acuerdo de nada. Y entonces, ¿no? Hay arte dramático, ahí enseñan canto, enseñan técnica vocal, enseñan... Me dijeron así, y dije, guau, esto yo lo puedo aplicar luego al rap y tal, y quiero seguir formándome. Entonces me metí ahí y claro, enganché con el teatro. Probé el escenario teatral y dije, wow, esto va conmigo. Tuve la sensación de que podía aplicar lo que yo aprendía en la vida en el escenario, ¿no? Y bueno, a partir de ahí, pues, muchas cosas, ¿no? De muchos ámbitos, de ámbitos muy sórdidos hasta grandes escenarios, ¿no? Pues he estado de payaso en Palestina, que ha sido quizá de lo más fuerte que me ha pasado, ¿no? Estuvimos un mes en el año 2007 en Cisjordania y muchas funciones, ¿no? Como 2-3 funciones todos los días, ¿no? En ese ambiente y de pueblo en pueblo, checkpoint, after sí. Checkpoint, ¿no? Y eso fue muy fuerte y después en ese sentido, pues, bueno, quizá uno de los hitos, ¿no? Que a mí me ha dejado una huella. Y en el otro, pues, igual el trabajo que hice con Paco Peña, que es un guitarrista flamenco, que, bueno, yo colaboré en uno de sus últimos espectáculos recitando e interpretando a Lorca, a Unamuno, a Neruda, y ahí fuimos, pues, claro, él es muy famoso en el extranjero, entonces fuimos por grandes escenarios, pues estuvimos en Edimburgo, estuvimos en Holanda estuvimos de gira, hicimos 10 actuaciones de gira por Holanda, en Estambul, en el Gran Teatro de Córdoba, ¿no? Que para mí ya es tu Córdoba y el Gran Teatro, ¿no? Entonces eso es como lo más de ese nivel.
de la primera división, ¿no? Como le llama un amigo mío. Y después en medio, pues, en cualquier lado, ¿sabes? O sea, donde me llamen. La carrera de la vida. Sí, sí, sí. Ahí. Bien, en Palestina debió ser súper, súper experiencial, ¿no? Súper. Bueno, yo he hecho algunas cosas con Payasos sin Fronteras y tal, pero bueno, nunca he salido demasiado de aquí de la zona de Hispania, pero bueno, aparte de los viajes astrales, pero bueno. La performance es algo que ahora se está, digamos, casi institucionalizando, o sea, ya en todos los ámbitos del arte, ¿no? Con lo cual yo creo que está perdiendo bastante esencia, o por lo que se ve en general, y sobre todo porque todo ya va dirigido a empobrecer todavía más el panorama artístico que tenemos ahora, y teatral en general, ¿no? Entonces, ¿qué fórmulas crees tú que podríamos empezar a utilizar realmente para...? Porque bueno, ya se están haciendo cosas de alguna manera, pero lo estamos haciendo en nuestras pequeñas burbujas colectivas y activistas, y no tienen realmente una proyección, o no acaba de funcionar. O sea, bueno, eso es una opinión mía en estos momentos, pero bueno, justamente eso, como artistas generadores de revolución, al fin y al cabo, ya sea interior, exterior o del universo, la revolución y el intentar parar este sistema tan sanguinario y asesino en el que estamos metidos. ¿Qué fórmulas? ¿Qué fórmulas podemos ir? Sobre todo, yo para mí, lo que más y sigo buscando mucho es que creo, además, y sobre todo después del 2020, después de esta última gran crisis que nos han metido aquí los nazis estos, yo creo que nos falta ahora el ver cómo podemos ir más allá de nuestros pequeños burbujas de colectivos. Yo creo que cada uno estamos en nuestra, de vez en cuando, sí, ahora hay hambre de fiesta, hambre de todo. Pero luego las fiestas, pues bueno, acaban esas raves performánticas también, pero que no llevan a ningún lado. No acabamos yendo a la comisaría a destruirla y o a robar el banco los 10.000 que estamos ahí en la rave, ¿no? Pero bueno, te digo como yo lo veo, yo lo pienso a veces. Entonces, bueno, es una pregunta un poco, o no sé, pero ¿qué podemos hacer con tanto dinero? ¿Con tanto dinero como? ¿Qué hay en el mundo? Ah, bueno, el dinero para mí al final no deja de ser una extracción de lo que es los recursos materiales, ¿no? O sea, lo que es el planeta Tierra y, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos con el planeta Tierra? Sería la pregunta, ¿no? Bueno, lo que hacemos ya no sabemos lo que estamos haciendo. O sea, lo que tú planteas de revolución, de hablar en términos macro, ¿no? De cómo cambiamos, ¿no? Tomemos como referente la Revolución Francesa, ¿no? Pues yo, claro, yo no apuesto por eso porque, bueno, porque la historia ha ido evidenciando una y otra vez que las revoluciones se traicionan a sí mismos, la bolchevique y la francesa. Siempre digo, después de la revolución viene Napoleón. Bueno, para mí la única revolución que hubo fue la de... La anarquista en la guerra civil, ¿no? Ya, en Ucrania también, sí, por lo visto. Sí, sí, sobre todo anarquista. Entonces, claro, yo no apuesto por esa cosa, digamos, de ese cambio social, global, de esa manera, ¿no? Que al final es un poco como igual impuesto desde arriba, ¿no? Desde cuatro o cinco cabecillas, el Che Guevara, Fidel, el Camilo Cienfuegos, no sé quién, el, ¿sabes? Durruti, pues, entonces, claro, tú dices esto de la burbuja, y yo digo, bueno, es que ¿qué le vamos a hacer? Si es que es lo que hay. Entonces me acuerdo de las zonas temporalmente autónomas, ¿sabes? Y es lo que podemos hacer. Primero, mucho autoexamen desde lo personal. ¿Yo qué hago? ¿Qué hago yo? ¿Cómo me relaciono con la tierra? Claro, en cuestión de recursos y todo eso, que ya, claro, vamos con el diésel, vamos con... Y también cómo me relaciono con mis congéneres,
¿no? Y cuánto hay de voluntad de poder en mis actos, cuánto hay de voluntad de amar, ¿no? Entonces, claro, eso es la base, el autoexamen personal. Y después, a nivel colectivo, pues tendremos que ir creando esas zonas temporalmente autónomas allá donde podamos, porque la teoría que defiende, ¿no?, esta, Hacking Bay, es precisamente esa, el ser como un hongo, ¿no?, que al final esté todo tan carcomido, ¿no?, la madera esté tan carcomida por tantos sitios que haga flop, ¿no? Pero no va a ser una cosa como, venga, boom, vayamos vía la Yetana abajo y entremos donde están las armas. No va a ser eso. O sea, porque eso sí va a pasar, va a haber un día, una semana, un mes de euforia y después va. Porque no hemos entendido profundamente dónde está el quid de la cuestión. ¿Sabe? No, yo comparto totalmente lo que estás diciendo. Lo que pasa es que, bueno, era aquello de. Porque, bueno. Nos era... gusta que ganen los débiles, pero, ¿no? Podría ganar la guerra a los débiles, por favor. Pero nuestra tendencia es esa, irnos a la autosuficiencia del campo, básicamente, que hay que salvar la tierra, y ahí es donde, bueno, estamos. Yo también he ido ahora recientemente a eso, y yo pienso que un poco es lo que. Eso es lo que hemos de ir transmitiendo también, que la gente despierte ahí, en lo que tú has dicho, has explicado muy bien, ¿no? De alguna manera es eso. Lo que pasa es que, bueno, yo siempre tengo una lucecita ahí que me dice que estos van en serio, ¿no? El enemigo va muy en serio. Entonces, claro, lo único que tenemos ahora y podemos hacer es lo que estamos haciendo, eso no hay duda. Entonces, en el plano de... Yo, por ejemplo, con lo del enemigo, siento, ¿eh?, que lo mal que lo hace es más por chapucero que por malo, ¿sabes? Sí, es más rollo chapuza, ¿no? Me veo así a los poderosos como Pepe Gotera y Otilio, ¿no? Una cosa así. Sí, es una parte. Pero bueno, de después también hay gente que tiene mucha mala leche también, claro, y, o que están ahí muy, muy alienados, ¿no? Muy ebrios de poder y todo esto también, ¿no? Pero la cuestión Pepe Gotera y Otilio, eso. Sí, sí. Que otra utilidad, lo que pasa es que yo también a veces veo muchos faraones instalados en su trono, que son los que no conocemos y son los que hacen que los humos nos maten, los aviones pasan tirando yo que sé qué, toda la comida en plástico, y bueno, ya sabemos, no vamos a ponernos tristes ahora. No. Vamos a seguir ahí en la. Te voy a quedar, tenemos derecho. Sí. Entonces, ya, ¿tienes ahora? ¿Tienes? Un poco ahora, ¿qué planes tienes, qué proyectos tienes artísticos? Si tienes, bueno, explícanos un poco esto que has hecho ahora del Lorca y... Sí, Lorca ha sido un proceso de, sí, lo voy a volver a hacer, de reconexión con mi maestra, con la Jessica, y bueno, un regalazo que me he hecho de 6 meses de formarme. Venga, voy, pues tengo 45 tacos y 6 meses estudiando, ala, ¿no? Regalazo total, ¿no? Y nada, pues encarnar el personaje, investigarlo, estudiarlo mucho a nivel biográfico y a nivel de su creación también. Y bueno, se estrenó el fin de semana pasado, estoy súper satisfecho con lo que se ha hecho y seguirá rodándose. Vamos, que espero volver a presentarlo por aquí, por Barcelona, yo creo que seguro, ¿no? Y si Dios quiere, claro, porque quién sabe, ¿no? Mañana. Sí, no, y eso, y después, pues, ahora vengo de hablar con un hombre. Voy a ponerme a trabajar en un guión cinematográfico también. Una historia de un familiar que tengo que es muy interesante, ¿no? Es una historia con mucha chicha. Y me voy a poner manos a la obra con eso y después pues sigo haciendo canciones, estoy produciendo también para otra gente, ¿sabes? Donde me van pidiendo o donde yo digo, ostras, pues no me viene producirle a alguien alguna música, ¿no? Para rapear o para lo que sea. Y encargos también y así. Y no sé, otro disco, pues yo creo que sí que saldrá, pero ¿cuándo? A lo mejor, pues no sé, dentro de un año y medio, 2 años, no lo sé. ¿Y directos vas haciendo? Directo, hace poco hice uno, como estoy muy inmerso en lo de... Como me entrego mucho también, ¿no? Y estaba con lo de Lorca, yo marketing cero, buscar bolos, no contrato a nadie, nada. Me llamaron para ir a Tarragona a un sitio ahí por el Priorat.
fui, di mi conciertito y antes de irme de Córdoba también hicimos un directo así más grande con la banda y estuvo muy interesante porque le pusimos como condición que no hubiese alcohol, con lo cual, ¿no? De primera decía, la gente se me va a rebelar, ¿no? Pues no, la gente súper agradecía, ¡ay, qué bien, qué buena idea! Tal. Y fue muy guapo porque, claro, los primeros que lo agradecen son los niños. Y entonces, en primera fila del concierto había una línea de niños allí bailando, tío, súper, ¿sabes? De entre 5 y 11 años, tío. Y estaban allí en primera línea y fue muy bueno. Así que nada, sí, seguir dando conciertitos, los que salgan y haciendo esto así, y también con el huerto. Bueno, en fin. Sí, he vuelto mucho He tiempo. vuelto Yo casi porque vengo a Barcelona ya, estoy todo las el notas musicales no se comen. día. Ahora con una sequía que tenemos que no veas, ¿no? Sí. Bien, ha sido un placertazo, un gustazo estar charlando contigo un rato más. Ahora dejaremos, cuando acabe la entrevista, un concierto que tienes ahí en tu página, este que tocas ahí, un acústico que es buenísimo, que a mí me ha encantado. Lo dejaremos ahora después, cuando acabes, presentar un poquito este Eso fue concierto. una cosa que organizó una amiga que era Butaca Poética, ahí en la Nau Ivanov. Y entonces vino distinta gente así como a hacer cosas poéticas y como performance y era un ambiente muy bonito y muy recogido y nada, yo digo, ah, pues sí, me decían como 15 minutos. Digo, vale, pues yo llevo tres cancioncitas y eso fue. Y ya está. Pero sí, no es algo que suelo hacer. Claro, cuando voy con la banda voy más arropado, ¿no? Porque hay batería y tal. Y yo solo con la guitarra, que yo tampoco soy, digamos, guitarrista, pues me pongo más nervioso porque Bueno, pero ahí no he... estás, Sí, no, me salió bien, pero está súper ese nervioso. es un, ahí estás, bueno, a mí me encanta Sí, ese, salió porque muy bien. es natural, vivo, Sí. como es en general toda la, tus canciones, tus letras. Desde mi Sí. punto de vista, la gente que te escuche más, que te busque, que te encuentre Sí. y que podamos entre todos, pues lo que decías antes, transmitir esa energía en las pequeñas burbujas, en los pequeños, sobre todo la autosuficiencia, autosupervivencia, Claro, es que eso es y básico. Es porque decir, mira, estamos. yo, como los raperos, ¿no? Los raperos en Nueva York, cuando empezaron, pues lo que hacían era el ritmo golpeando los coches. Y ahí entonces dice, vale, tengo los programas, tengo no sé qué, tengo un batería, tengo una secuencia. Bueno, para poder hacer música con tener cuerpo y voz, ¿sabes? Ya. Y lo demás, pues cuando venga el colapso, ¿no? No puedes enchufar, nada, así que, bueno, tendremos que, ¿no? Podemos empezar ya, ¿no? Sí, al menos que, si están los que estemos, estaremos. Y los que se vayan. Es que no hay otra. Bueno, un gusto, Río. Esperamos verte pronto por ahí haciendo cosas. Tú nos avisas cada vez y también te podemos Sí. desde aquí, desde nuestro pequeño canalcillo que corre por las ondas y por las xarxas, pues bueno, podemos también compartir tu trabajo. Muchas Bueno, ha gracias. sido un gusto estar Para contigo. mí también, vamos, un gustazo, un regalazo. Bé, amics, per avui l'entrevista, ara us deixem amb aquest miniconcert de Río Mutén, una abusada, no s'ho perdeu. Ja sabeu, sintonitzeu lamosca.tv, als nostres mitjans de la pàgina web, l'aplicació de mòbil, es podeu seguir també pel YouTube, Instagram i totes les xarxes aquestes que de moment és el que tenim i és on llegamos. Salut!